Bienvenidos al canal Manga y Reseñas Toker y Misha, y hoy os presentamos una reseña bastante especial y es El Príncipe del Mar por Kaori Ozaki. Así que no me entretengo más y empezamos. El Príncipe del Mar o Niño Oishi, su título original en Japón, es una obra de un solo tomo que recoge tres historias cortas de la mangaka Kaori Ozaki. Este manga fue publicado en Japón en el año 2015 por la revista Wings de la editorial Shinshokan. Se trata de un manga del género shoujo, de fantasía, romance y relatos de la vida. Os aviso también a todos que, los que pretendíais leerlo vía online, que no os confundáis con otra obra del mismo nombre, que es un josei o un yosei, y no tiene nada que ver. Además, la autora es Yuki Yoshihara. Kaori Ozaki es una mangaka japonesa nacida el 24 de marzo de 1976 y es la autora también de otra obra publicada aquí en España por parte de Milky Way Ediciones que se llama Los dioses mienten y que además también fue nuestra primera videoreseña aquí en el canal. El nombre original de Los dioses mienten es Kamisama Gayu Esotsuku. Parece que también tiene una página web oficial, la mangaka, y en este caso es la siguiente: www.ne.jp. Hasta la fecha se conoce que ha realizado 8 obras, aunque en España solamente nos han llegado 2, que una sería Los dioses mienten y la otra esta que sería El Príncipe del Mar. El Príncipe del Mar se publicó en España en el mes de junio de 2016 por parte de Milky Way Ediciones. Su precio es 8 euros, es un tomo de formato B6, 13x18 centímetros, con tapa blanda y sobrecubierta. El sentido de lectura es oriental y la traducción al español la realiza Salomón Doncel Moriano Urbano. Se trata de un tomo único de 224 páginas en blanco y negro, a excepción de la primera página que es a todo color. La sobrecubierta es muy colorida, en ella encontramos una ilustración con algunos de los personajes protagonistas, en la parte trasera encontramos la sinopsis y si abrimos el tomo encontramos otra ilustración de alguno de los personajes en la pestaña delantera. Al sacar la sobrecubierta observamos otra ilustración en blanco y negro y al abrir el tomo encontramos la primera página de color, que es una ilustración que también es atractiva a simple vista, pero al observarla atentamente me produce una sensación de tristeza. Al pasar página nos encontramos el título de la obra y otra ilustración oscura de las piernas de los dos personajes de la sobrecubierta. Al pasar página de nuevo, hallamos el índice de capítulos que en este caso, al tratarse de tres historias cortas, la primera de todas tiene 2 capítulos, la segunda tiene 1 capítulo y la tercera historia tiene 3 capítulos. En cuanto a la traducción, está muy bien realizada, no hay ningún error. En cuanto al dibujo, el diseño de fondos y ambientes es de trazos sencillos y encaja muy bien con el diseño de personajes, que sigue el mismo patrón de estilo sencillo pero atractivo. Se usan bastantes tramas y lo más destacable, a mi parecer, son los rostros y las expresiones de los personajes. En el tomo encontramos la sinopsis de la última historia que dice así: Mugi se ha mudado a una isla del sur de Japón, pero no termina de hacerse al lugar. Es por eso que Matori, su compañera de clase, no le deja solo ni un instante. Una noche, Mugi se queda a dormir a casa de Matori. Es entonces cuando su abuela les cuenta la historia de unas sirenas capaces de cumplir cualquier deseo. Lo cierto es que cualquiera de las 3 historias que hay resultan muy conmovedoras. Es un buen manga que solamente tiene un gran pero muy gran pero, y es su duración. La verdad es que te quedas con ganas de más, se te hace cortísima, menos por mi parte. Pero dejando de esto a un lado, te encuentras 3 historias distintas, pero todas ellas tienen algo muy importante que contarte. El mensaje y también el sabor de boca que te dejan es suficiente como para gastarte estos 8 euros que vale. La primera historia se llama Ametsu Kihara y en ella nos encontramos a una chica que parece que no toma nada en serio, ¿no? Vive su vida al límite sin importarle nada, sin temer a nadie, ¿no? aunque la verdad es que me dio la sensación de que realmente ella no encontraba el sentido, digamos, de su existencia. Me pareció que nada le entusiasmaba demasiado, ¿no? Que no tenía ninguna meta, que viajaba pues sin rumbo. Hasta que pues da con algo que cambia su vida y vuelve a conmoverte pues su final que tiene, ¿no? La segunda historia se llama Un día de nieve. Es una historia muy corta, pero es muy conmovedora, que transmite muchísimos sentimientos, sobre todo cuando empiezas, digamos, a leer su desenlace y ves que todo encaja. La verdad es que es una maravilla, aunque también es bastante triste. Y la última historia de todas, además, es la que da el título al manga y además también es la más conmovedora de todas. Realmente me ha gustado mucho este manga, pese, digamos, a lo corto que es. Es muy del estilo de su otra obra, Los dioses mienten, con el mismo estilo, digamos, de dibujo e historias. Son historias muy especiales que tienen un algo que te invita, digamos, a reflexionar una vez terminas de leer cada historia. Mi valoración es un 8,5. Os animo a que os hagáis con esta obra o por lo menos la leáis. Merece mucho la pena y si os pasa como a mí, puede dejaros un pelín tocados. Y bueno, hasta aquí llega esta video reseña. Ha sido bastante corta, pero quería hacerla así porque es que realmente el manga es corto, aunque es bastante intenso, aunque sí es cierto que te quedas con ganas de muchísimo más porque realmente son historias muy buenas, muy interesantes, pero claro, son cortas, ¿no? ¿Qué más le vamos a pedir? Realmente a mí las historias cortas no me satisfacen demasiado porque siempre me pasa eso, ¿no? Siempre se me quedan cortas, quiero más y al final pues casi no compensa. En este caso la verdad es que son, a mí me han parecido muy buenas, son historias que volveré a leer alguna vez, seguro, quizá un par o tres veces al año podría leerlas perfectamente porque es que te da un mensaje tan claro. Y también te da mucho que pensar, ¿no? Y puedes llevarlo a otros ámbitos, es que es una maravilla realmente. Y bueno, pues espero que os haya gustado, eso sí. Os espero también vuestros comentarios, si tenéis alguna duda, si ya lo habéis leído y queréis pues comentarme también vuestra opinión, qué os ha parecido y todo eso. ¿Qué opináis como yo o nada que ver o no os ha gustado? O bueno, me lo decís todo, la verdad es que me gustaría muchísimo leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta luego.